Una muestra de cómo la ocupación, defendida por la izquierda, está destruyendo a las familias. Personas como Carmen, que hoy nos acompaña desde la tribuna de invitados. Carmen es una mujer trabajadora, Carmen es vecina de Lloret de Mar de toda la vida y después del fallecimiento de sus padres heredó el piso que puso en alquiler y tras los primeros cobros el inquilino dejó de pagar. El inquilino subarrendó ilegalmente esa vivienda a una banda de delincuentes que convirtieron su piso, el piso donde su familia, donde ella creció, en un narcopiso, en un punto de distribución y de creación de droga. Cuatro años de sufrimiento, cuatro años pagando abogados, cuatro años esperando hasta que consiguió recuperar el piso. Pero ahí no terminó el calvario de Carmen. Y por eso nosotros decimos que las condenas se tienen que endurecer, porque cuando consiguió recuperar la vivienda, los ocupas la llamaban por teléfono amenazándola de muerte, la perseguían por el pueblo. Y Carmen tuvo que irse de Lloret de Mar. Ahora, gracias a Dios y gracias a la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nos alegramos todos de que Carmen haya podido volver a casa. Y por eso pedimos también el endurecimiento de las condenas por ocupación. Los vecinos de La Bonanova, que llevan siete años teniendo que convivir con ese edificio ocupado por delincuentes. Estos últimos días hemos visto cómo los ocupas del Cubo de la Ruina han llegado incluso a disparar balines contra los vecinos de La Bonanova o a salir a la calle con cascos y barras de hierro a palear a chavalillos de 18 años que paseaban por ahí al grito de a por los pijos, a por los fachas. Así es como actúa la izquierda, el separatismo. Protegen y fomentan a la ocupación, permitiendo que las mafias se lucren a costa del sufrimiento de las familias. Fomentan y protegen la ocupación, eso sí, siempre y cuando no sea su vivienda la que ha sido ocupada. Porque como toquen alguna de sus propiedades, harán como el alcalde de Caldas de Malavella, ¿no? Que cogió un hacha y se dirigió a su chalet para intentar recuperarlo después de haber sido ocupado. ¿De qué? Vale, pero ¿de qué vas, tío? ¿De qué vas, tío? Toma. ¿Qué tal, loco? ¿Dónde grabes que te...? Vale, hostia, vale, nos vamos a ir, pero ¿de qué vas? Vale, pero espérate, que no hemos encontrado nada, tío, que es Semana Santa. Vale, pero cálmate. ¿Este es tu coche? No, no. No, pero cálmate. Grábalo, Abraham. A las dos. Cálmate. Ven, para. Para, tío. Estoy sentado en el suelo. Para, tío. Grábalo, Abraham. Por favor, tío. Grábalo. 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 Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.